vidas con proyectos, jóvenes con iniciativas que promueven su salud y bienestar. De eso se trata Iniciativas Juveniles, más de 5.000 jóvenes en todo el país con propuestas valiosas para lograr sus metas y ocupar su tiempo libre. En este proceso, las mesas intersectoriales, como aquellos espacios para la construcción de procesos necesarios para el conocimiento y el bienestar de la comunidad, han adquirido gran importancia, sobre todo desde el surgimiento del COMPES 147. Nosotros desde que surgió el COMPES 147 de prevención del embarazo adolescente, hemos hecho parte de esa mesa en alianza, hacemos la Secretaría Técnica en alianza con el ICBF. Nosotros desde antes veníamos trabajando todo el tema de prevención prevención del embarazo y hacíamos parte también de la mesa departamental de sexualidad para adolescentes. Entonces, cuando se surgió el COMPES, se conformó la mesa COMPES, hemos estado trabajando desde ahí y hemos hecho una alianza y un ejercicio muy fuerte, sobre todo para apoyar los municipios focalizados por el COMPES, Chinchina, Río Sucio, La Dorada y Manizales, en todo el tema de acompañamiento técnico a la mesa y del desarrollo de procesos que tienen que ver con el tema de prevención del embarazo. Sin lugar a duda, al hablar de derechos sexuales y reproductivos, son muchos los interrogantes que surgen en la población juvenil sobre el tema. Es aquí donde el trabajo efectuado por las Secretarías de Salud Municipales toma relevancia. La Secretaría de Salud Pública de Manizales es el ente representante del sector salud a la mesa intersectorial de COMPES 147 y es quien está encargada de articular las acciones que en el sector salud se realizan en pro de los adolescentes y concretamente en este caso de la prevención de embarazo adolescente. Las propuestas desarrolladas durante el proyecto Iniciativas Juveniles para la Promoción de Derechos Sexuales y Reproductivos tendrán importancia a la medida que las instituciones aliadas les brinden el apoyo necesario para que tengan una continuidad en el tiempo. La idea es que ya dentro de los comités municipales, como la reunión que tuvimos hoy, donde participa Salud, donde participa Educación, donde está el ICBF sentado, donde participa el SENA, donde está la ANSPE, pues ellos ya puedan volver a autosostenibles esas iniciativas, ¿cierto? Que no se nos quede apenas a los chicos se les acaba de pronto la dotación que entregó la OIM, pues ahí muera el emprendimiento de los jóvenes y se trunquen, digamos, como las posibilidades de crecer, sino que por el contrario, la iniciativa se vuelva autosostenible en el tiempo a partir del apoyo que puedan brindar el comité municipal. Iniciativas Juveniles, un proyecto del Ministerio de Salud y Protección Social con la colaboración de la OIM para que las y los jóvenes desarrollen competencias para tomar decisiones autónomas, amplíen sus proyectos de vida y ejerzan plenamente sus derechos sexuales y reproductivos. ¿Y tú, cómo estás de iniciativa?